Hola chicos, hola, ¿cómo estás? Estrellada. ¿Qué dijo el jefe de piso Rafael? Que te faltaba que... Un pedacito de tela. Aquí. Muéstralo. Del vestido. Que lo muestre. Un tachilito chiquito, una pasarelita discreta, vamos, chiquitica. Vamos. A ver, dale. Un, se les va a quitar el sueño. Va. One, two, three. Este, el jefe de piso salió y todo. Otro programa más, señores. Qué delicia. Otro delicia estar más aquí con todos ustedes. Yo estoy contento porque, sí, miren. Estás con un flow cabrón. Hay billete. Eso es. Mucho dinero. Gracias a The Astorga Project. ¿Te lo vas a llevar? Con el poder de los... Niños, aprendan. No funcionó. Los invito a que nos sentemos y a retomar. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con...? Para que estemos... ¿Te imaginas que el anillo no fuera de verdad? Gracias, ¿no?, a Dios, yo tengo esa personalidad, porque si no, estos dos hombres, especialmente este, me tendría aquí, mejor dicho. ¿Pero por qué yo? Porque tú eres tremendicísimo. Tremendito. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la afirmación del día? Como siempre, algo positivo. Máscara, algo muy positivo, dice... Cada pensamiento que tengo sobre mí va dirigido a fortalecer mi autoestima. Así de sencillo, el mismo punto de partida. No. Tú tienes la autoestima alta. Y yo creo que tú me ganaste. Y si no, tenemos un filtro ahí que lo conseguimos. Mira, y eso es muy importante, ¿no? Tener tu autoestima alta siempre. Y todo lo que va a tu cabeza es lo que funciona y es lo que pasa también, ¿no? Lo que pensamos sobre nosotros mismos es en realidad lo que vamos a reflejar. ¿Pero ustedes realmente creen que lo que uno piensa le tira al universo? ¡Claro! ¿Vuelve? Pero bueno, total. Entonces yo sería millonario. ¡Lo eres! ¡Pero lo eres! Sí, lo soy millonario de amor, la verdad. Sí, sí, gracias, sí, Raúl, sí. Buen salud, no todo es económico. Ok, somos millonarios única y exclusivamente no porque tengamos dinero, porque nos tenemos a nosotros mismos. Tenemos y salud. Estamos completos. Y con ese outfit de amarillo eres puro oro. De hecho, me encanta. Eres puro oro. Y gracias, Esmeralda. Project, porque abundancia. Oro, a mí me encanta mi outfit de hoy. Oye, que tenemos un nuevo jefe de piso, se llama Andy. Es el asistente de Astorga. Pero ¿cómo come? Oye, déjalo, pero no ha parado. Pero parece que llegó ayer de Cuba, la verdad. Cállate. Te queremos, Andy. Déjalo en paz. Come, que tienes edad para no engordar. Cómete todo lo que puedas. No. ¿Cómo que no? Pues se pasa de por el gordo. Sé que hay doble sentido. ¿Cómo? Mira, Pati, Pati, les voy leyendo todo lo que tengo aquí, muy juiciosa, y lo quiero compartir con todos los televidentes. Bueno, yo quiero, escúcheme usted, porque yo le quiero hablar a usted. O sea, es que tú nunca me dejas de hablar y expresar. Ay, mira, pues cómo se arrastró la arepa. La verdad, les voy a ser muy real. Ella realmente estudia, no como Raúl, ella realmente se mete en internet, hurga. Un minuto antes les quería decir. Pero por lo menos lo hace. En Instagram. Me veo bien. Me queda bien el amarillo, la colita. Me dejo este blazer o me pongo el otro zapato. O me dejo las colitas que pidió el chapaneco. Sí, esta tensión. Ese es un tema que nunca vamos a superar, chapaneco. No lo vamos a superar. Llevamos como 6 programas ya con el tema, ¿no? Oye, ¿cuáles serán las afirmaciones que tiene chapaneco? Por favor, encuentre las trencitas. ¿Cuáles serán las El trencito de Raúl. El trencito es el sueño del chapaneco. Si usted quiere un tren o ya lo que usted quiera, lo puede pedir. Oye, de verdad, por esa boca que se le da. Este vestido no se repite porque se me está subiendo. Ese vestido está de Astorga Project. A ver, usted puede ver de abajo si se ve bien o no. Tenemos a Juan. Juan, ¿está todo bien? Juancito, Juan, mira, una fotico. Oigan, chicos, déjenme, yo quiero de verdad leer lo que dice de tarea. Dice que debemos tener seguridad en nosotros mismos. Bueno, a ti no te falta ya. Muy importante, muy importante. Creer siempre que merecemos cosas buenas. Tenemos a mi amigo uruguayo nuevo, que es lo máximo. Por favor, nos merecemos lo mejor. Siempre tener algo que aportar, porque cada persona es un mundo. O sea, tener algo bueno que aportarle a cada persona. Y bueno, yo creo que aquí aportamos bastante entre todos. La verdad que somos un equipo muy chévere. Es más, un aplauso para todos. Mira, aportamos... ¡Jesús, aplaude! Escuchen, y este lo tiene que escuchar muy bien, Ramiro. Dice, aprender a recibir las críticas de manera que no afecte. Qué placer haberte conocido. ¿Sabes por qué es haberte? Porque no te conocía antes. Bueno, sí, la crítica. Vamos al segmento que más vamos nos gusta, a hablar después de este impasse.
con el Chapaneco. Un aplauso. ¡Vamos, Chapaneco! ¡Chapaneco! ¡Ay, es que yo sí amo el Chapaneco, claro! ¿Tu segmento preferido? Bueno, tenemos a tu segmento preferido ahí atrás. Favorito. Míralo. Míralo el papacito. ¡Qué lindo! Pero ¿a quién vas a torear con ese rojo, Chapaneco? Es que estamos en época navideña, entonces. Ah, sí, es por mira tu eso, pantalón. Claro, con amarillito, con verde, estrellitas. Y pues si tú las estrellas. Por eso, estrellita bueno, de Belén. Es que, nos vamos para Belén. Miren cómo se ríe el Chapaneco. Chapaneco, ¿qué hay para hoy, por favor? ¿Cómo que qué hay para hoy? Lo mejor. ¿Dónde está Chapaneco? Saludos. Abrazos a todo mi equipo de Sin Máscaras TV, a Pati, Raúl, a Ramiro. Yo estoy en el trenecito de Navidad, en este trencito también, como le decimos, esperándolos a ustedes. Hay que darle vuelta, ¿eh? Hay que darle vuelta, hay que girar el trenecito. Me encanta el Chapaneco, me encanta esa asistencia y la vueltica me parece perfecta. Yo me monto ahí igual. Yo ya no me voy a montar en ese tren porque yo estoy esperando es un avión. No, 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 hay que... De no, Navidad, nunca, ¿no? Nunca, que esté... nunca. Dejo de sorprenderte. Nunca, no. No, no, nunca un pobre. Yo no dije eso. Dios mío, Chapaneco, por favor, empieza. Empieza, Chapaneco, que está aquí. Pues bueno, muy vamos fuerte a hablar, digo, es la Navidad, ya se acerca. Ya se acerca la Navidad, ya estamos obviamente. Se acerca, en el... Perdón. No, ya estamos, perdón, pregunta, ya hazle la pregunta de que lo merece. ¿Te vas a ¿Qué? ¿Te vas a comer él? El pastel. No, el tamal. No, el tamal. El Chapaneco va a abrir así el hilito. ¿Cuál hilito? El tamal lleva amarrado con dos piolitas. Ay, ¿de qué país tú eres? Mira esta colombiana que no sabe cómo se amarra un tamal. No, porque es parece que país... fuera de Corea. Tengo pipin pop, si quieres, puedes comer pipin pop. Yo pensé que tú te referías al hilito del que yo te hice la broma el otro día. Pero estamos hablando del tamal, ese es una seda dental. Esto es un chiste interno, perdón, por favor, perdón. Yo después se lo voy a explicar en las redes sociales, pero bueno, Chapaneco, quitémosle el hilo a ese tamal. Queridos amigos, es Navidad, ya son los días navideños y siempre estamos hablando de cosas felices, que eso está muy bien, está muy padre, pero también hay gente que no la va a pasar tan feliz como quisiéramos. ¿A quién me refiero? Bueno, me refiero a Coco Levi, a este productor ejecutivo de videocine en México, que es hijo de Talina Fernández, es hermano de la fallecida Mariana Levy, una actriz que fue muy querida en México, y ya falleció obviamente, pero Coco Levy, en el puesto que tenía de ejecutivo en videocine, pues ya sabemos, tuvo acusaciones de acoso, dizque abuso sexual, se dijeron tantas cosas que los ejecutivos, los dueños de la empresa le tuvieron que decir adiós. Bueno, el caso es que a estas alturas del partido que está enfrentando las demandas, resulta que se quedó sin trabajo, obviamente, lo tuvieron que despedir, está tomando terapias para superar toda esta situación porque él se dice inocente, pero, bueno, también no tiene dinero, o sea, hay bueno, que... Bueno, no, espérate. ¿No tiene dinero? Espérate, dinero no tenemos Raúl y yo. Pero de ahí a que hay gente que diga, porque un día para otro le echan del trabajo. El trabajo, que va a quedar sin dinero, digamos, no creo. Digamos, videocine es todas las películas habidas y por haber se han hecho, no es que tampoco se haya quedado sin trabajo. No, sin dinero. Sin dinero, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿sabes qué? Uno a veces piensa que las personas tienen una fortuna acumulada y vas pero a ver. Pero no, a ti no se te nota mentira, si vienes en una Mercedes bien aquí y vienes a trabajar no, y sin máscaras. No, yo vengo en un Ferrari, acuérdate. No, ese Ferrari nunca lo vi. Así que cuando me lo mandes, perdón, Chapaneco, entonces... Así es, pues bueno, pues Coco Levi la está pasando muy mal, la única ventaja que tiene, aparte del cariño qué triste de su que madre, pasen esas cosas. Y bueno, con sus hijas no está tan reunido de su primer matrimonio, pero tiene el apoyo de su novia, de Susan Towndon, que también es una novia muy echada para adelante, tiene una trayectoria en Televisa, pero bueno, de alguna forma, pues imagínate quién lo va a contratar,
tiene que pagar rentas, tiene que mantener a sus dos hijas mayores, o sea, tiene muchos gastos también, ¿no? Pero bueno, esa es la parte de Coco Levi. La otra parte también muy triste, quien la pasará mal, es Inés Gómez Montt, esta conductora que saltó a la fama por estar en el gobierno. Perdón, Chapaneco, es una conductora muy conocida en México. Sí. Pero no quiero hablar lo que no sé, pero supuestamente hubo, digamos, manejos de dinero del marido, y la cual sí. le llovió a ella, desgraciadamente. Ay, qué lástima. A mí me hubiera encantado, para hacer cambiar un poco, porque si no me voy a deprimir fin de año, que es una cosa con alegre. Demandas y todo. Claro, no. Todas cosas malas. Nos vamos a poner un poquito de humor, ¿ok? Sin tomarlo mal. A mí me hubiera gustado. Así es, bueno, pues, pero pues que alguien me llueva el dinero. La parte triste que uno no quisiera comentar, ¿verdad? Entonces, Inés sigue escondida, porque tiene todavía dos demandas, por delincuencia organizada, por desvíos de fondo. Esa es la parte oscura, la que uno no quisiera comentar, pero hay que comentarla, ¿verdad? Así que las autoridades todavía están sobre Inés Gómez Montt y ella se encuentra desaparecida. Y perdón, Chapaneco, bueno, ya tiraste dos malas, tira una buena para terminar este año. Pero espérate, de todas formas, ya está escondida. Dicen que es inocente, pero está escondida. Si está escondida es por algo. Pero todavía lleva tiempo en esto y todavía no se sabe y... Que una cosa de la justicia que uno no yo personalmente, en sin máscaras, no me gustaría hablar del tema, porque sí, no nos metamos en problemas que los escondidos vamos a hacer nosotros después. No, Chapaneco, no yo por eso, a mí me encanta tu segmento, pero yo casi siempre me quedo calladita. Si mañana, bueno, perdón, Chapaneco, perdón, te voy a decir un impas. Si mañana tienes la posibilidad de llegar a México, aparte de me imagino, porque eres muy católica, no, hablando en serio, de ver a la Virgen de Guadalupe, ir a la iglesia y todo. El segundo sería el Chapaneco, ¿no? Sí. No, claro. Eso... No, yo creo que el primero, el Chapaneco la recoge. No. Fíjate que en el último viaje que hice, lo primero que hice fue una parada allá en la... ¿En la casa del Chapaneco, no? No, en la Virgen de Guadalupe. Yo lo sé, pero eso. En serio. Pero ahora, sí. Viendo el amor que tienes hacia el Chapaneco. Obvio que voy a ir a ver al Chapaneco, obvio. Pero de primero o de segundo. Sonrisa. ¿Ah? Mira la sonrisa. No, de segundo voy a ver al Chapaneco. Me voy a ir a tomar un café allá con Chapaneco y me voy a enterar de todas las cosas que pasan en mientras México. Mientras no primero te comas el tamal antes de tiempo, estamos bien. No, ya no. Ya, un error no se comete dos veces. Nunca se sabe. ¿Tú crees que es un error comerse el tamal antes de tiempo? El otro día nos dijo que quería volver. Chapaneco, te lo dejo de tarea. Para que ahora que se vuelva famosa en México, porque ya es famosa aquí en Miami, pero en México, ella dice que quiere tener otro hijo. ¿Tenemos candidatos en México o no? Pero no. Claro. No. Muchos. Chapaneco. Muchos. No. 10. Chapaneco es el de número 1. Sigamos. Ahora una hay? Buena, Chapaneco. Despiértate. Mira, buena yo. Ahora, lo más rico de este asunto, que bueno, es la Navidad. Entonces tenemos que estar todos muy, muy... aquí en México, esto está rodeados de los nacimientos del Niño Dios en casa, de las festividades de la Virgen de Guadalupe, de todo lo que acontece en la Navidad. Esto es muy rico porque reúne y reconforta a todo el medio artístico. Oye, Chapaneco, en vamos México sirviendo. También, perdón, ¿en México también hacen la novena El Niño Jesús? Sí, claro. Sí. Aquí es una gran festividad, México, igual que la Virgen de Guadalupe. Año tras año en la Basílica. Hasta la Guadalupe Reyes. Va, son como 20 y cuántos días son, Chapaneco. Mira, es del Guadalupe 12, Reyes, del 12 de diciembre hasta que es la Virgen de Guadalupe, la Guadalupe. Déjame ver, hasta el 2 de la Candelaria. Porque, la Candelaria, exacto. Porque en la Rosca de Reyes, no empecemos con rosquita ni vueltitas. Chapaneco, por favor, estamos hablando de cosas serias, porque ya te leo la mirada de verte. Hay que partir y compartir la Rosca de Reyes, que quiero que Pati esté ahí en la Rosca de Reyes, porque quien se lleva al Niño Dios, entonces tiene que, hay varios, son como muñequitos, que es el Niño Dios, entonces el Día de Reyes, claro, si tamales. Te lo llevas, entonces tú tienes que pagar los tamales del 2 de la Candelaria. Mira acá, no creo, yo tengo fe que Raúl se encuentre el muñequito. Mira, el muñequito no, yo quiero esa rosquita. Dios mío, Chapaneco, ¿qué tan bien te has portado? ¿Sí te va a traer regalito el Niño Jesús? Mira, yo creo que me he portado muy bien y yo espero que no me toque, porque entonces tendría que dar los tamales y yo no quiero dar mi tamal.
A los venda, no los da, los vende, no los regale, venda. Pues la verdad, yo sí me he portado muy bien este año y yo estoy, pero esperando el 20. Ah, bueno. A ver, ¿y tú, Ramiro, te portaste bien este año o no? Y no. ¿No? No. Ya, Chiapaneco, gracias. Chiapaneco, gracias. Espero que el 2023 me sigas en mi nuevo programa de televisión que tengo. ¿Cómo se va a llamar? ¿El trenecito? O el trencito. El trencito con máscara. El trencito con máscara. Gracias, Chiapaneco. Máscara, trencito. Bye, Chiapaneco. ¿Y seguimos dónde? ¡En Sin Máscaras! ¿Cómo se nota que estamos en época decembrina? Ay, navideña, época de buñuelos, de natilla. ¿Qué se come en tu país por estas épocas? Bueno, depende. Yo cumplo el 22 de diciembre por si alguien quiere regalarme algo de otro lado. Ahora les pongo una casilla de correo. Y me lo... El 23 tenemos acá de Astorga Project. 21 Andy. Ah, tenemos a toda la familia de diciembre. Capricornio, bueno, pero estamos hablando... Capricornio no, caprichoso. Caprichoso, estamos hablando de qué comes en Navidad. Nosotros puro tamalito, pura rellenita, no, puro... Yo me como rellenita, tamalita. Tamalito de todo. Flaquita, rellena, flaca. No, depende. Depende. ¿Pero qué es lo típico? ¿Más postres, más comida salada? No, son comidas frías, por lo general es como una especie de carne del pechetto que se hace como un vitel torné, con ensaladas, diferentes tipos de ensaladas. Por lo general, cuando era pequeño y vivía en Argentina, nos juntábamos familia y cada uno llevaba un plato diferente para celebrar. Oye, ¿y tú que estuviste viviendo tanto tiempo en México, también sabes más o menos de lo que en México se come también de todo, tienen los tamales, tienen... En México también de todo. Oye, yo tuve la oportunidad... Eso es muy personal porque también es depende la zona del país. Cada provincia, cada estado tiene su... Nosotros en Colombia en general comemos lo mismo. Sí, tamalcito, buñuelcito, natilla, tan rico. Que es deliciosa, es dulcita. Arroz con leche arroz para con el leche. Dulce. Pero estás hablando de la natilla, la leche, Raúl, siempre con el doble sentido. Estamos no, el doble sentido lo pones tú. El doble sentido lo pones tú, que yo estamos en la época de Navidad. De Navidad, oye, de reconciliación con los seres queridos. Lo único que se hace en diciembre es comer y pasar rico. Y beber. Por eso estamos con estos colores. No, tú estás llena de estrellitas, estás divina. Estamos en el mood de Navidad. Pero yo tengo una cosa... No, bueno, no cantes porque la gente se va a... Ahí no puedes cantar. Ya es hora de dormir. Oye, no, es lo que yo realmente tengo es un palo. ¿Un palo? ¿Un palo? ¿Cómo así? ¿Un palo? ¿Dónde? No, tengo un palo. Tengo un palo detrás de Raúl. A su ¿cómo? Espalda, ¿eh? ¿Un palo detrás de Raúl? Señor Gabo, ay, un palo de deporte, señores. Es un palo con paquete, papi, te amo. Espérate, los nombres. ¿Qué se come en Cuba? En Cuba se come lo que se consiga. No. Lo que se pueda conseguir, la verdad, bueno, porque la situación bueno, es lamentable. Pero por lo general, no, pero la comida tradicional, es para, sobre todo para esta época del año, es carne de cerdo, o sea, puerco, arroz moro. Lo de siempre, siempre me termina comiendo lo mismo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar varios diciembres en Puerto Rico y es delicioso porque es como ir por diferentes casas, bandos de tus amistades y ahí comes de todo. Y después terminas en las octavitas en enero. Qué yo me delicio, he pasado miles de navidades en Puerto Rico, delicioso. Miles y año nuevo en Puerto Rico y la verdad es que se come también lechón, arroz con gandules. El lechón es así. Para los que conocedores, cuajito. ¿Sabes lo que es el cuajito? No, cuajito ¿cuál es en Colombia es cuando estás cuajito. Cuajito cuando estás así riquito. Un cerdo. En Colombia no es cerdo. Yo creo que esa Navidad la voy para Puerto Rico. ¿Sabe a cuajito? Es como... Pero en Cuba se come mucho cerdo también, tamales ahorita mencionado por acá. En todas partes se come yuca. O sea, yuca cocida. Yuca con mojo. Bueno, ¿cuál fue la tarea que nos pero nos quedó, no, lo que nos quedó pendiente es que nunca nos dijo Gabo mucho del Mundial, pero realmente la gente que está pasando en este momento, ya estamos en última instancia, ¿cuánto dinero les costó? Bueno, no sé porque realmente la producción de Sin Máscaras no me asignó un presupuesto para yo ir a cubrir el evento. A ver, señor director Andy, señor director. Ya
este no tenía dinero para no para pudo tener esa cifra. El cheque no llegó con esa cantidad. Es que la verdad me lo gasté yo en esta. A ver, un segundito. Ah, es que me la asignaron en CUC y ya después un segundito, dijimos cuánto, no era que si sin máscaras te había pagado el viaje. Y bueno, pero está contándole sin máscara, él es el cronista deportivo, el asesor, el paquete, el palo. El palo. Bueno, es que diga lo que quiera. El grandote. A ver, se estima, fíjense que tengo los datos por acá para que no se me olviden, que se estima que un boleto, una entrada. Aquí les traigo, ¿cuánto es lo tuyo? Ahí tenemos la nómina. Pero si hubiera vestido. Lo que me gusta es que vino con el cheque en blanco, o sea, que el hombre es atrevido. Y no uno. ¿Cómo se nota que es ficción y no es realidad? Gracias, me encantó, Trump. Nos vemos. Bueno, voy a sentarme en el lugar que tanto quise siempre. Bueno, sigamos, ¿cuánto? Bueno, déjame ver si me logro concentrar nuevamente. Entonces, sí, porque de pronto. Cuidado. No, pero yo lo digo por Rafa. No le des tanto la espalda al grandote porque tú sabes que se pone nervioso. A ver, ¿qué te digo? Que los angelitos no tienen espalda. Sigue, por favor. No, yo no tengo espalda. No, estoy hablando de Raúl. Bueno, ¿podemos seguir, por favor? Sí. La cifra se puede decir en algún momento. Ok. O sea, una entrada para un estadio, para una entrada normal, convencional, de primer nivel, puede ser 4.417 euros. Uf. O sea, estamos hablando el valor en euros, o sea, la moneda. Si lo pasamos a dólares es más o menos muy similar. Eso es primera categoría. O sea, un asiento de segunda categoría podría estar costando alrededor de 2.984 euros. Y en tercera categoría, un total de 1.654 euros. Es decir, yo tengo muchos amigos mexicanos, argentinos, que están sufriendo porque no se puede tomar alcohol. Y me el hecho de que Qatar sea la sede es muy polémico, ha sido muy polémico, sobre todo en los últimos meses, ya en lo que va de año, debido a que, en primer lugar, no es un país con desarrollo futbolístico, ni mucho menos. Uh-huh. Solamente tiene muchas personas, o sea, los jeques que tienen mucho dinero, que compran clubes. Que han comprado clubes, se conoce del Paris Saint-Germain, del Manchester City, que sí han invertido en el fútbol, pero en primer lugar, ya por ahí estamos mal, no tiene mucho desarrollo futbolístico. Pero en segundo lugar, va a ser la capital del mundo en ese momento, o sea, en el momento está siendo en este momento la capital del mundo, y entonces tiene muchísimas restricciones, tanto religiosas como de costumbres, o sea, sobre todo para las personas que lo visitan, que se le hace muy difícil a un turista adaptarse a esas costumbres. Oye, Gabo, ¿ustedes se han dado cuenta que casi siempre hay una chica linda que tiene muchos atributos, cara linda, que se hace famosa en el mundial? Este año va a ser difícil, porque si tienen que estar está tapaditas, difícil, ya lo estamos tapadita, viendo. ¿No? Sobre todo los highlights que siempre se ponen durante todos los mundiales, que se ven las brasileñas, las colombianas, todas las argentinas, las uruguayas como mi amigo que está ahí, cubanas no, porque tú sabes, pero sabemos que el fútbol en Cuba les gusta. Sí, lo que pasa es que yo te iba a hablar del caso de las francesas, que no es que se resalten tantas francesas. Oh, con las francesas. Por su belleza, pero sí por su buen fútbol. Sácate el pero sí por su buen fútbol. La France de adentro. Y la France. Oye, pero tiene su corazón en Francia, perdón. En el caso, creo que fueron colombianos, uh-huh, que entraron licor en el mundial pasado. Bueno, pues todo el mundo entra en la cerveza. En todos los mundiales se puede tomar normalmente los estados de cerveza. ¿Dónde? Seguramente era argentino, seguramente era Maradona que había llevado alguna cosita. Definitivamente no se puede tomar, ¿verdad? No, pero les tengo otro dato. Ustedes saben cuál es la nacionalidad que más ha invertido dinero, o sea, turistas que más han invertido dinero en comprar. Adelante, por favor. México. No. No está ni siquiera. Tú tienes también a México adentro. Tengo la lista por acá. Tengo la lista por acá. El primer lugar es Estados Unidos. Oh. O sea, más norteamericanos han comprado boletos para ir a Qatar durante este mundial de fútbol. El segundo lugar, increíblemente, Arabia Saudita. O sea, el país de Arabia Saudita es el segundo lugar. En tercer lugar, Inglaterra. Un equipo que, bueno, se conoce la tradición futbolística que hay en ese país. Después viene México. O sea, los mexicanos tienen muchísima tradición de fútbol. Eso se sabe. Emiratos Árabes, Argentina, Francia, Brasil y Alemania son los que integran esta lista de países que más aportan. Entonces quiere decir que más van a ir. Pero tengo una pregunta, Gabo. Dependiendo el partido del país que esté jugando, uh-huh, también incrementan los precios de las boletas, ¿no? Sí, porque estamos en la fase en la que incrementa el boleto. Okay. Depende del partido, depende también la hinchada, es decir, la afición de cada selección. Depende la hinchada. Depende cómo se hinche. O depende de la hinchada y esté como esta nómina que la quiero para mí. La tengo gorda. La tienes gorda. Ahorita, por ejemplo, te diste una vueltecita, te paraste y hubo una hinchada por acá. A ver, vuelve a hacerlo, a ver si hay hinchada. Vuelve a hacerlo. Wow, eso es puro balón, puro fútbol. Eso es puro fútbol. Bueno, Gabo, gracias por esta información. A ustedes.
qué lindo haberte tenido todo este año y tenerte el año que viene. Pero me van a responder la pregunta que les hice. Pero o sea, no sabemos. ¿Quién me está poniendo los nombretes? O sea, ¿quién me está inventándolo? Eso es un secreto, Gabo. Ese es un secreto de producción que yo no sé quién... Que si el paquete, que si el bulto, que si el palo. El palo, el bulto, el paquete. Preocúpate cuando te pongan cuando, el flaco, la cocina. No, no, no. El chiquito. Preocúpate cuando no te digan nada. Exacto. El chiquito del fútbol. El chiquito del fútbol. Como no, no, siempre, gracias, chiquito. Gabo. Nos vemos en el próximo programa. Y seguimos donde, señores. ¡Máscaras! ¡Bravo! ¡Dale! Quiero empezar por las damas, porque hay que respetar a las damas. Las damas, vamos. Dime, aparte de lo que amas a tu hijo, a tu familia, ¿qué deseas para el año 2023, aparte de no volver a verme más? ¿Pero material o...? No, siempre con lo mismo. No, no estamos hablando de billetes. Pero bueno, no, todo... Tengo que especificar, puedo querer una casa. Hay que incluir, o sea, todo, ¿no? Señores, arroba la... Cardona Oficial, oficial.com. Ahí le ofrecen, manden contratos, por favor. No, Rami, pero ven acá, desde que te convertiste en papá, ¿no te pasa que quieres cuando uno tiene hijos? A mí lo único que quiero es que mi vida y mis hijos tengan salud. No, yo sé. Porque mañana nos sucede algo. Como es de lindo escuchar. Te lo estoy diciendo que cuando uno se convierte en padre, y estoy seguro que muchos de los televidentes que están viendo, como que tu deseo de tener un espacio donde ellos puedan estar... jugando, donde saquen sus carritos, donde uno pueda tener todos los juguetes, el perrito, sí, el gatito, todo. O sea, por eso. ¿Tú qué quieres? Yo, a ver, Ramiro, pero por ejemplo, para mí lo más importante es quitar la salud primero. Ya, ahí está todo. Si no, eso es lo que yo quiero para este año. Ustedes están hablando mucho, pero yo quiero después salud, seguir puedo con la elegir salud. Entre vivir en un departamento con vista o irme a una casa con césped. Eso es entre cada uno y lo que quiera cada uno. Yo lo que pido es salud porque el trabajo me lo voy a buscar. ¿Para qué me pregunta? Bueno, no, entonces, ¿para qué me pregunta? A ver, si querías hablar algo en serio. Pues en serio, quiero una casa grande. Con avión. Bueno, también. Tengo una en Southwest Ranches que es de la producción. Aquí el cuento es que todos queremos y le deseamos a usted que tenga salud, que es lo primero en la vida. Y si después, no tiene salud, no tiene nada. Y la gente le marca a Pati. Tengo mi licencia de real estate activa, por cierto. 305 o 106. No. Miren, yo salud no la pido porque ya la tengo y vivo y me levanto cada día dándole gracias a Dios por mi salud. Bendiciones. Y es uno de los pensamientos que siempre tengo, o sea, salud, 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 salud. Pero entonces tú me hiciste una pregunta muy abierta. Y eso es lo que tú quieres. ¿Quiere entrar, señor? Pase. ¡Pasa! ¡Que pase, Andy! ¡El desgraciado! ¡El desgraciado! Bueno, a ver, ¿y tú qué le estás pidiendo al niño Jesús? Bueno, yo como ya tengo salud, carro, casa y beca... y este programa ya se vendió. Sin máscaras, segunda sin temporada. Máscaras está funcionando. Lo único que quiero es que sigamos aquí. Bueno, chicos, muchas gracias, gente. My English is not very good looking, but follow. Ella siempre ella tiene siempre que tomar su vamos. No, my English is not very good looking, but... But, chao. Oigan. Los amo. ¡Vamos! ¡Vamos!